Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Como ya deben saber, mi nombre es LB y hoy les quería contar sobre la histórica visita. Barack Obama ya está en Cuba. Se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar La Habana desde la Revolución de 1959. Barack Obama aterrizó a las 16:20 en el aeropuerto José Martí de La Habana y comienza así una visita histórica para sellar el deshielo en la relación entre ambos países. Es la primera vez que un presidente estadounidense visita Cuba en 88 años. El Air Force One llegó con Obama a bordo y toda su familia, su esposa Michelle, Sasha y Malia y su suegra Marian Robinson, algo que destaca la importancia que el mandatario otorga personalmente a esta visita, la primera que hace un presidente a la isla desde 1928. En su avión y en otros que aterrizaron luego, también llegó a Cuba una imponente delegación de casi 800 legisladores, empresarios, funcionarios y miembros de seguridad. Obama irá más tarde a pasar como un turista más al centro de La Habana Vieja, donde visitará la catedral y probablemente cene en un paladar, uno de los típicos restaurantes privados que han proliferado estos últimos años en La Habana. Los 2.000 periodistas cubanos e internacionales están acreditados para cubrir la histórica visita. Obama arranca de este modo un histórico viaje a Cuba, donde la gente mira con una mezcla de esperanza y cautela el presente y futuro a poco más de un año que se acordó normalizar las relaciones bilaterales tras 5 décadas de ruptura.